En un trabajo concertado con los vendedores localizados en la calle 12 entre carreras quinta y sexta, en pleno centro de la ciudad, la Secretaría de Gobierno ha iniciado la organización del sector con el fin de rescatar el espacio público para los peatones y darle una mejor imagen a esa concurrida zona de la ciudad. Esta labor es desarrollada por personal de espacio público con el apoyo de la Policía Nacional. Estamos con el secretario de Tránsito, vamos a empezar a organizar un poco la carrera 12 entre calles, a calle 12 entre carreras quinta y sexta, con el fin de que haya un poco de más orden allí, porque vemos que se nos está saliendo de las manos, pero yo ya tuve una reunión el viernes pasado con ellos, con las personas ambulantes, y llegamos a un acuerdo. En el día de hoy vamos a comenzar a tratar de organizar esto por partes. Es algo álgido, pero ellos también tienen la voluntad, y si nos colaboran nosotros como administración municipal, también les vamos a colaborar con el fin de darle una mejor imagen. También en conjunto con las autoridades ambientales se vienen desarrollando operativos contra el ruido, así como la presencia de escombros en las calles que obstaculizan la movilidad de los transeúntes. Lo que es con los desechos de construcción y todo eso, la policía ambiental nos ayuda mucho con esto para lo de los parques. Cuando alguien vea esto, por favor se comunica con ellos o comunica con la administración y nosotros inmediatamente avisamos para que correspondan a su correspondiente parte ambiental. Lo del ruido, desde el año pasado, en conjunto con la Secretaría de Salud, la CBC, la Personería de la Procuraduría, se viene realizando unos acuerdos y unos operativos que van a entrar en vigencia ahora en este año. Pero también en esas partes más álgidas, como son la calle 17 hacia la Clínica del Norte y la calle 16 con Tercera. La ciudad está a la espera de las 10 primeras cámaras de vigilancia de un paquete de 50 anunciados por los gobiernos departamental y nacional. Cartago está sin cámara de seguridad, pero próximamente van a llegar 10, que son las que están aprobadas por la gobernadora y que en el Consejo de Seguridad quedó comprometida la instalación, y hay que realizar nuevamente el proyecto con el Ministerio del Interior para ver si nos aprueban el resto de cámaras. Frente al hecho en el que un joven perdió la vida cuando se colgó de una tractomula la semana pasada, hizo una sugerencia a los padres de familia para que sean más cuidadosos en la vigilancia de lo que hacen sus hijos. Esto yo creo que no es solamente nuestra dependencia de la administración, sino a los padres de familia para que estén muy pendientes de sus hijos. Con el doctor Juan David Piedraíta estamos hablando para sacar una campaña a nivel local, pero como yo les vuelvo y les digo, es mucha responsabilidad de nosotros como padres de familia vigilar dónde están nuestros hijos, de ver que esto es una práctica que no solamente aquí en Cartago, sino en toda Colombia, a diario se están presentando las muertes por la responsabilidad de las personas que se suelen pegar de las tractomulas atrás, y mire como consecuencia de esto la muerte de una persona tan joven como fue este niño que perdió la vida en el rompoy del reloj.